vamos a chequear, porque se mueve el mercado de pases. ¿Ustedes dijeron hoy en Deporte lo de Pastore a Boca? ¿Pastore a Boca? No. Bueno, acaba de salir un tuit de una cuenta muy ínfima, de apenas 50 seguidores, Novedades del Paris Saint-Germain, que da por hecho el pase de Pastore a Boca. No sé si a préstamo, no creo que definitivo. La veo difícil, ahora estoy tratando de chequear esto. Ese sí es un jugador importante, ¿eh? Ese juega bien. Si se da, pero yo no sé, ¿venía con continuidad en el Paris Saint-Germain Pastore o no? Es el único lugar, es una cuenta de Twitter nada más. ¿Venía con continuidad? Sí, venía jugando en el Paris Saint-Germain. A mí me llamaría la atención que Pastore venga a Boca. ¿Sabes qué pasa? Sí, está el Mundial de por medio. Te jugás el ir al Mundial. Como Ever Banega cuando vino a jugar para ir al Mundial del 2014. ¿Te acordás que vino a Newell's? Claro, iba a venir a Boca, Boca no lo quiso. Se terminó jugando en Newell's. Te venís a mostrar porque se viene el Mundial. No es el mejor ejemplo porque Banega no. No, bueno, ya lo sé, pero se viene el Mundial. También se dijo que el Pocho Lavezzi venía a Central. Se corrió esa bola. Yo creo que Lavezzi después de China, cuando se le termine el contrato, para mí juega en Central. Bueno, por eso, pero viene el Mundial. Hay muchos jugadores que se van a querer mostrar. ¿Ustedes creen que lo de Enzo Pérez igual tenía un lugar, pero no asegurado? Viene a jugar a River. Si la rompen River, ¿y cómo haces a no llevarlo? Esto acaba de salir, ¿eh? Vamos a contártelo un minutito, porque sería romper el mercado de pases también si Boca lo consigue a Javier Pastore en enganche el Paris Saint-Germain. Un minuto y estamos. Fantino 910 por Radio La Red. Renovate con Canon. Los Tequis presentan Pachacuti, su nuevo disco.